convicción y por experiencia propia, el tema migrante siempre ha estado presente en nuestras coberturas. Y en este primer día, ¿cuál es el mensaje a los paisanos que decente y honestamente se ganan la vida más allá de nuestras fronteras? Usted tiene una experiencia que, con mucho respeto lo digo, el expresidente no tenía. Haber vivido, haber estado allá, convivir con esta comunidad pujante. Se lo pregunto porque habrá espacio para que aquellos que aún no han entendido la cuarta transformación en embajadas y consulados reciban el mensaje hoy de la presidenta de México. Primero, nuestro cariño, reconocimiento, apoyo, todo a las y los mexicanos que viven en el exterior y particularmente en Estados Unidos. No solamente el agradecimiento por el apoyo que le brindan a sus familias, a México, todos los meses o cuando envían su remesa, sino porque son héroes y heroínas que salieron de nuestro país buscando un futuro que no podían encontrar en México y que siguen cercanos a México siempre. Entonces, nuestro agradecimiento, reconocimiento. Y ayer lo dije en el Zócalo, yo le pedí a Juan Ramón de la Fuente, al doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, que su prioridad sean las y los migrantes. Él personalmente va a hacer un programa para todos los consulados y él personalmente le va a dar seguimiento, no solamente en el trato que reciban nuestros hermanos y hermanas que viven allá, sino también en todos los trámites que normalmente hace. Muchos de los trámites que se hacen desde los consulados son de registro civil. Y los registros civiles son de los estados. No es una atribución federal, sino estatal y de la Ciudad de México. Entonces, tenemos que resolver ese problema de cómo hay relación con todos los estados de la República, sus registros civiles y otros servicios que dan para que sean eficientes esos servicios en los consulados y el trato en general en el apoyo jurídico y todo lo que requieran. Entonces, Juan Ramón tiene ese mandato que se lo comenté desde el primer día que lo invité a ser secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, ya lo vamos a dejar hoy aquí. Ya mañana seguimos. Ayúdenos a